Hey habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Aunque técnicamente ustedes saben que mientras no estoy grabando, yo estoy haciendo un montón de cosas en el modo libre de Far Cry. Como vean, toda esta zona ya está completamente liberada. No solamente las torres, sino los puestos ya están liberados. He liberado esta fortaleza, que estuvo un poquito complicado, pero nada, nada que con paciencia y dedicación no se logre. Ya tengo todo esto y actualmente tengo dos misiones que puedo hacer. Una es esta, que es la fábrica de té de Kira, y esta, que es Yogi y Rigi. Emprende una misión para Yogi y Rigi. Bueno, esta es la misión a la que voy el día de hoy. No sé de qué se trate, pero dice que tengo que hacer una misión para esos dos tipos, que no sé quiénes son, o por lo menos no me acuerdo quiénes son, pero ahorita estamos a punto de averiguarlo, no pasa absolutamente nada. También ya tengo un montón de cosas crafteadas. Me he cambiado mi arma por esta. Ah, caray, ya no me dejan sacarla. Bueno, es otra arma diferente. Ahorita en batalla se los voy a enseñar, pero todo está bien. Hasta ahorita creo que todo está saliendo muy bien con las armas que tengo. Bueno, esta arma que les quería mostrar, apenas la voy a probar, pero no pasa nada. Eso es entraña. Un momento, ¿qué? ¿Te refieres a descubrir secretos? Son palabras sinónimas. Quieren decir la misma cosa. ¿Como, por ejemplo, delirar y alucinar? Sí. ¡Oh, mierda! ¡Ay! Om Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva. Onam Shiva, Nam Shiva. Bienvenido, hermano. Este es un remanso de paz, fuera del alcance de los demonios de la vida moderna. Aquí estás a salvo. Ah, amigo. Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Viene desde muy lejos en busca de respuestas. ¿Qué podemos darle? Por un precio simbólico. ¿No? En la vida nada es gratis, ¿no? Siento que... Sentimos que... ¿Quieres saber quiénes somos? Ok, yo soy Yogi y este es Reggie. Órale, no. Pero tú, extraño, tú... Eres hijo de una leyenda. ¿Qué? Veo un mundo de peligros y una madre con un corazón infausto. ¡Ella y Gale! ¡Bienvenido a Guru Ashram! ¿Qué haces aquí? Esta es la casa de mis padres. ¿Por qué no se van de aquí? ¿Oh? ¿Qué? ¿Por qué quiere que nos vayamos? No sé, pregúntale. Pregúntale tú. Oye, estoy aquí. Ah, que está aquí. Menos mal, sabe dónde está. Ok, bienvenido, entra. Sí, ya sabes, mi casa es tu casa. Limpiaremos esto. Nos iremos enseguida. Pero antes, fumemos la pipa de la paz. ¿No? Mientras comentamos los detalles. Te gusta eso, ¿verdad? Ya sabes lo que pienso, me parece bien. De todos modos, ¿qué hacen aquí? AJ, representamos los intereses de cierta persona influyente. ¡Eso! A ella le encantaría estrecharte la mano en persona, cara a cara. Tú serías una cara. Sí, no quiero por las buenas. Tendrá que ser por las malas. Hey. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué carajos? Sí, lo mismo digo yo, ¿qué carajos me hicieron? Creo que cometí un error en haber venido aquí. Pues vaya, todo es modo fácil. Dicen que los ganadores no usan drogas. Uy, qué cosas. Me acaban de meter un chute de, no sé, algo que me descontroló. Igual y me hubiera hecho la otra misión, la de la fábrica de té. Eso sonaba más tranquilo, ¿saben? Nada de drogas, ni secuestros, ni tipos locos secuestrándome. ¡Oh! ¡Oh, my God! Mira nada más. ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Y qué hago en medio de dos muchachonas? Y no me digas que me encueraron, ¿eh? ¿No los vieron, tigre? ¿O acaso celebran a los terroristas? Hijo del terrorista Mohan Gale, fugitivo de la senda dorada, asesino de hombres inocentes, mujeres
y niños inocentes de Kiran. Abandonó a su gente para vivir en la decadente América. Pero aquí está, encadenado, esperando su juicio. ¿Qué, yo qué? El de ustedes, pueblo de Kiran. Pero... pero si yo no hice nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me tienen amarrado? ¡Suéltenme! ¡Conozco mis derechos! Hay quien piensa que puedes marcar la diferencia aquí, AJ. Llegó la hora de la verdad. Mira bajo tus pies al llegar a la arena. Encontrarás un cuchillo oculto bajo la arena. Si mueres, no habrá esperanza para ninguno. ¿Pero qué? ¿Me están...? ¿Hola? Ay, hola, soy soltero, ¿eh? ¡Bienvenido a la arena de Shana! ¿Qué? ¿Pero...? Un cuchillo enterrado en la arena, ok. Cuchillo. Bien, ya con esto. Uf, esto podría estar más complicado de lo que yo esperaba, ¿saben? Ronda 1, qué carajo, me voy a esconder. Sobrevive en la arena. Y tengo que sobrevivir a puro... a puro cuchillo, al parecer. Ahí está un tipo. Necesito... no. Joder, necesito hacer algo. Necesito una de esas armas. Definitivo. ¿Me das tu arma? Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias por el arma. ¿Quién me está...? No me digas que... ¿pero quién me estaba pegando? ¿Quién es el desgraciado que me estaba pegando por la espalda? ¿Así? ¿Ok? Supongo que... no hay cierto tipo de reglas de honor en esta arena. Así que me lo tengo que llevar más tranquilo. ¿Qué? Ronda 1. Oye, ¿qué no se supone que yo estaba abajo? ¡Ey! ¡Perro! ¡Carajo! Este maldito perro no me deja en paz. Pero, ¿que me dejes en paz, perro? ¿No entiendes? ¿Cómo se supone que gane con un mendigo cuchillo? No se pasen. A ver. Tengo que hacer esto rápido. Me curo, ya me deshice de los perros. Aquí tengo un kit. Ok, ok. Eso podría serme útil. Tengo cuchillos arrojadizos. Bien, con esto. A ver si le atino. No, no le atiné. Solo tenía uno y no le atiné. Tranquilo, tranquilo. Veo un arma por aquel lado. Veo un arma por este lado. ¡Uy! Ya con esto la hice. Creo que ya con esto la hice. Con permisito. ¿Dónde está el tipo? Ahí hay uno. Y el otro. Bueno, este ya me vio. Así que Se lo lleva. Bien. ¿Me das munición? Gracias. Sí, lo que digas. No me desconcentres, que ahorita mismo... segunda ronda, pero... bueno, como sea. Como sea. Yo estoy tranquilo. Tengo mi mente serena. Y voy a tratar de atinarle en la cabezota a ese mono. Y creo que no puedo. Y hay un tipo saliendo por aquí. Este... ¿No se muere? Sí, ya se murió. Todo bien, ¿eh? Hasta ahorita todo está bastante bien. En la cabeza. Bueno, no fue en la cabeza, pero se murió, a fin de cuentas. Y es lo que vale. ¿Qué es lo que me espera? Y yo estoy callado porque estoy concentrado, ¿eh? No piensen. Estoy concentradísimo. Ahorita estoy concentradísimo. Y ahorita me pongo de este lado. Híjole, tenías que llegar. Pero yo también tengo cuchillos, ¿eh? Tranquilo que yo también. Uy, se están matando entre ellos también, ¿eh? Uy, ¿qué está pasando aquí?
Adiós. Eliminación. Me pongo a cubierto. Por favor, cúrate. Por favor, cúrate. Bien. Adiós. Están pasando todo demasiado rápido. Aquí hay algo. No sé qué fue lo que agarré. Creo que era medicina. Bien, porque la necesito. Ay, tienes que venir, perro. Ah, no, tú no eres un perro. Tú no eres un perro. ¿Y tu piel? Yo la quiero. Bueno, no puedo. ¿Gané? ¿Gané? Pero si yo ya gané, ¿qué les pasa? ¿Qué no vieron que ya gané? Es obvio. Es obvio que yo ya gané. Uno. Dos. Tres. Toma, uy, un tigre. Un tigre, un tigre, un tigre, un tigre. ¡Carajo! Estuve a punto. Estuve a punto y alguien me estaba disparando por la retaguardia. Alguien me estaba disparando por la retaguardia. Estuve a punto, Conste, esta es la cuarta ronda otra vez. Bien, me la repiten, eso es lo bueno. Tú te mueres. Eso. Eso tenlo por seguro, que te mueres. Me curo. Te mueres. Adiós. El que sigue. Se murió. Te salvé la vida, mono, ¿Se fijaron que le salvé la vida? Yo maté al tigre cuando estaba a punto de comérselo. Pero, de todos modos, yo lo tenía que matar, así que no pasa absolutamente nada. ¡Uy! Creo que ya gané ahora sí. Por favor, díganme que ya gané. ¿Ya gané? ¿Hay penúltima? Hombres y bestias han caído a sus pies. Pero, para recuperar su libertad, aún tendrá que afrontar un desafío más. ¡Que comience la última ronda! ¡Uy! Esto pinta feo, ¿eh? Esto pinta bastante feo. Me... voy a sacar esta, mi arma. Si sale otro tigre y se los come, voy a estar muy feliz, Créanme que sale, que si sale un tigre y se los come, voy a estar muy feliz. Tengo una granada y esta me va a servir. Bueno, la molotov primero. Con esa me voy a deshacer de ese que es el más peligroso. Así. Así. ¿No se murió? ¡Qué desgraciado! ¡Uy! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ponte a cubierto! ¡Ponte a cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Listo! Es que me están lanzando de todo. Me están... Este desgraciado trae escopeta. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí. Joder, su madre. Este desgraciado se tiene que morir. ¡Listo! Ahora corro, corro. Me tengo que poner a cubierto ya. Ya. Y curarme aquí. No estoy a cubierto, No estoy a cubierto. Este malnacido. Me voy de este lado. Bien. Bien, bien, bien. Todavía se puede, todavía se puede. Todavía se puede. Tengo que deshacerme primero de los chiquitos. Y al final voy a dejar a ese tanque de allá. Creo que ya es el último. Ya eres el último, ¿verdad? Necesito lanzarle una molotov. Si no, no voy a poder deshacerme de él. Necesito que se queme. Y no se quema el malnacido. ¡Mueres! ¡Bien! ¡Ganamos! Mira, puso los puños igual que yo. Gracias, público bonito y conocedor. Aquí está su papi para salvarlos cuando quieran, Que prácticamente, pues, querían que me muriera, creo. Creo que lo que ellos en realidad estaban esperando es que yo me muriera. Pero nada. Ya le entendí a esto de la arena. Es estarse moviendo, poniéndose a cubierto. Y si hubiera salido un tigre que me ayudara como la vez pasada, hubiera estado mucho más fácil. Mira, ya me dieron mis pantalones, por fin. Ven conmigo. Sí, claro.
intentaste matarme. Eso fue antes. ¿Sabes qué? ¡Vete al carajo! ¡Alto! Esperen aquí. Escúchame, por favor. Paul tiene a mi familia. Hasta que sepa que están a salvo, estoy atrapada aquí a merced de Pagan. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La senda dorada quiere a Paul muerto. Debo salvar a mi familia. Ayudémonos. Ok. Te ayudaré a regresar a su bastión. Y AJ, ten calma con Reggie y Yogi. Los están manipulando, como a ti y a mí. Hubiera estado más tranquila la otra misión. Casi estoy seguro. Hola, gente, ¿sí me vieron en la arena? Sí, soy yo. Sí, y gané. Sí, soy yo, el hijo de Mohan. Y aparte gané. Aparte, ¿estás listo para la arena de Shanath? Sobrevive como un héroe y serás aclamado, o muere como un cobarde. Te esperan tres tipos distintos de desafíos: batallas, infinito y desafío con armas. Destaca entre los campeones legendarios y consigue grandes recompensas. Eso estaría... ¡Sobrevivió a la arena! ¿Sí? ¡Bien, ya soy famoso! Soy AJ Garrett, el famoso, porque sobreviví a la arena y no sé qué tantas cosas más. La gente me ovaciona ahora. Bueno, por ese lado no está nada mal, ¿eh? Por ese lado no está nada mal. Ya tengo viaje rápido aquí. Ya puedo hacer viaje rápido hacia este sitio, que creo que no lo había visto, ¿eh? Creo que este lugar no lo había visto antes, pero como sea, yo vengo de este lado. Nueva arma desbloqueada, cañón. Vamos a vender lo que se tenga que vender. Vamos a restablecer mi munición y vamos a comprar chaleco antibalas. Y creo que ya es todo. Es todo lo que me queda por comprar ahorita. ¡Óyeme! Estuvo bastante bien esa misión, ¿eh? Me simpatizó mucho, pero hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. ¿Por qué tan cortito, Epsilon? Bueno, porque tengo planeado todavía subir otro video más el día de hoy y espero alcanzar a hacerlo. Por eso estoy haciendo el video corto, pero no se preocupen que mañana vuelvo a subir Far Cry y al día siguiente y al siguiente y al siguiente. Recuerden que esta es una serie que va rápido. Va rápido porque la tengo que terminar antes de que salga el Primal. Así que nada, yo espero que les haya gustado. Dejen su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Me encantaría llevarte de visita por mis cámaras algún día. Ahora mismo estoy enfrente de toda la riqueza de Kirat. Medallones de oro, estatuas de marfil, jade labrado. ¡Qué baratijas tan deliciosas! Por otra parte...